Solo tenemos pendientes dos: descentralizar el gobierno federal y conocer toda la verdad acerca de la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa, y en eso estamos. Pero también hemos hecho muchas otras cosas que no estaban incluidas en ese listado de compromisos. Por ejemplo, terminamos el tren suburbano de Guadalajara y continuamos con el de Toluca a la Ciudad de México. Rehabilitamos los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, Chetumal y el aeropuerto capitalino. Hemos invertido 34 mil millones de pesos en el mantenimiento de 40 mil kilómetros de carreteras del país. Desde enero de este año, se aplica en la frontera sur la misma política de estímulos fiscales que iniciamos en 2019 en la frontera norte. Chetumal ha vuelto a ser zona libre. Se están limpiando de corrupción Conagua, Capufe, el Instituto Nacional de Migración, el SAT y las aduanas. Se creó la Guardia Nacional. Se han construido 189 cuarteles y ya se cuenta con 100.000 elementos de la Guardia Nacional para proteger al pueblo de México. Las Islas Marías dejaron de ser penal y se convirtieron en el Centro de Educación Ambiental y Cultural Muros de Agua José Revueltas. No hemos otorgado ninguna concesión minera. Se implementó el Programa Nacional de Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas por la Violencia. Se reinstaló a todos los maestros despedidos por la imposición de la mal llamada reforma educativa y se están reparando daños cometidos a personas o familiares afectados por la corrupción neoliberal o por la violación de Estado, como los casos de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, y Pasta de Conchos en Coahuila. Se mantiene el programa de protección a periodistas. Se creó el instituto para devolver al pueblo lo robado. Se inició la entrega de mercancías decomisadas en beneficio de comunidades pobres. Se ayuda a los damnificados por inundaciones y otros fenómenos naturales, tanto en México como en el extranjero. Hasta ayer habíamos ofrecido 685 conferencias de prensa de 7 a 9 de la mañana, de lunes a viernes. He visitado como presidente todos los estados del país, unos los menos 4 veces y otros hasta en 28 ocasiones. Entró en vigor el nuevo tratado comercial con Estados Unidos y Canadá. Se aprobó la nueva ley laboral para garantizar el voto directo y la democratización de los sindicatos. Se aumentó en los hechos el reparto de utilidades. Se terminó con la subcontratación y se redujo el costo de administración de las Afores. Se ha basificado a 400 mil trabajadores de la educación. Se han entregado puntualmente las participaciones federales y los recursos del presupuesto que por ley corresponden a estados y municipios. La independencia de los poderes legislativo y judicial y de la Fiscalía General de la República es una realidad. No se fabrican delitos ni se persigue o espía a opositores. La represión política ha dejado de existir y han quedado atrás las presiones del poder público a los medios de información para influir en su línea editorial. No hay escasez de alimentos, materias primas o combustibles. El sistema financiero funciona normalmente. Solo han habido 20 huelgas de trabajadores. Las manifestaciones de protesta se han reducido al mínimo. Los créditos del Infonavit y del Fobiste se entregan de manera directa a los trabajadores y no hay desalojos por causas injustas o deudas contraídas con estos organismos. Ofrecimos asilo al expresidente Evo Morales y a sus colaboradores. No tenemos conflictos con ningún gobierno en el mundo. No se han violado derechos humanos de migrantes. El caso excepcional de hace unos días, en que 2 funcionarios de migración patearon a un ciudadano haitiano, ese mismo día se atendió
fueron dados de baja los dos funcionarios y están a disposición del órgano interno de control. No va a haber represión en nuestro gobierno. Eso debe de quedar de manifiesto. Se permitió la entrada a organismos internacionales para vigilar el cumplimiento de los derechos humanos en nuestro país. En estos 34 meses solo ha ocurrido un apagón importante. No se ha presentado una crisis de desabasto de agua, se resolvió el problema de la escasez de gasolina que se originó por el combate al robo de combustible y se adquirieron 612 pipas o carros tanques que opera la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay información permanente sobre quién es quién en los precios. Están en curso dos campañas de información para no consumir drogas ni productos chatarra. Se inauguró el túnel emisor Oriente para evitar inundaciones en el Valle de México. Nuestro país fue electo casi por unanimidad para integrar el Consejo de Seguridad de la ONU y en noviembre próximo asumiremos la presidencia de ese organismo. De igual manera, se aprobó la resolución que presentamos en esa organización para garantizar la equidad en el comercio de medicinas y vacunas. Se estableció el sistema de educación por internet, radio y televisión. Se montaron 1.530 exposiciones artísticas, arqueológicas en México y en el extranjero. Se celebraron anualmente los actos cívicos del grito y del desfile de independencia, como se van a llevar a cabo en este mes de septiembre, mes de la patria, así como la conmemoración del inicio de la Revolución Mexicana. 925 deportistas y entrenadores de alto rendimiento han recibido de manera directa apoyos para su preparación por un monto global de 500 millones de pesos. En las Olimpiadas de Tokio 2020, los deportistas mexicanos compitieron con profesionalismo y dignidad y obtuvieron 4 medallas de bronce. Quienes participan en los Juegos Paralímpicos son un orgullo nacional. Han conseguido hasta ahora 5 medallas de oro, 1 de plata y 8 de bronce. En este mes, cuando regresen, a ellos y a todos los de la delegación que representó a México en las Olimpiadas de Tokio, se les entregarán, incluyendo a sus entrenadores, estímulos económicos. Como indicador alternativo y complementario al Producto Interno Bruto, se está elaborando el Índice de Bienestar. Se lleva a cabo el proyecto Agua Saludable para la Laguna de Coahuila y Durango. Se ha consolidado el Servicio de Protección Federal para prestar seguridad a las secretarías y organismos de la Administración Pública Federal. Ha iniciado el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto de Tulum, Quintana Roo. Se están creando escuelas para la formación de deportistas y maestros de educación física. Se aplica un nuevo etiquetado en alimentos para evitar el consumo de productos chatarra. Se incorporó a la enseñanza pública la nueva materia Vida Saludable y se instaló una comisión para impulsar el Plan de Justicia para el Pueblo Yaqui de Sonora, entre otras acciones. Pero lo más importante es que ya están sentadas las bases de la transformación.